Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Bienvenidos. Buenas ¿Cómo está noches. este curso de marketing digital? Bueno, vamos nosotros a iniciar el repaso de la clase de ayer. Estuvimos hablando sobre lo que era un poco de historia de marketing. Empezamos a ver las 4P, que es el marketing mix, es donde descansa el marketing, que son esas 4P. ¿Ok, chicos? Permítanme, necesito agua. Veamos. Ok. Empezamos por acá. Muy bien. Empezamos por acá en un poco de historia de marketing, que dijimos pues que todo empezó alrededor de los años 1902 aproximadamente. Yo creería que un poquito antes, pero de lo que son datos históricos o registros históricos aparecen a partir de 1902, ¿verdad? Y así fue evolucionando. Dijimos el concepto de marketing que es la ciencia y arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades y crear relaciones redituables con el cliente. Estuvimos hablando que hoy en día se está buscando lo que es una conexión emocional, una fidelización. ¿Okay? Es lo que se está buscando hoy en día. El marketing identifica necesidades y deseos no realizados, define, mide y cuantifica el tamaño del mercado, identificando el lucro potencial. Es decir, ahí hace lo que se le conoce como potencial de mercado. ¿Ok? El potencial de mercado. Luego empezamos a hablar un poco de historia sobre que todo empezó en la producción, todo empezó con la producción de. Es decir, todo el enfoque estaba en la producción. Lo que se producía se vendía. Empezaron ahí lo que son las producciones en masa, economías de escala, etcétera, ¿verdad? En líneas de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los precursores pues, fue Henry Ford, cuando ensamblaba sus automóviles, el famoso modelo T. Y de ahí pues, surgieron todas las demás fábricas. Sale pues la orientación al producto. Es decir, que ya había mucho producto, pero dijeron, bueno, el producto de mejor calidad es el que más se va a vender. Luego, la orientación a las ventas, donde surgió la venta dura, es decir, había demasiado producto y no todo se vendía, entonces todo estaba enfocado a vender, 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 ¿verdad? A como dé lugar. Y surgió pues técnicas de venta dura. De ahí lo que es la orientación al marketing, surgió después de eso cuando se dieron cuenta que necesitábamos que las cosas cambiaran, ¿sí? Que la situación cambiara. Que el marketing estaba enfocado en la satisfacción de las necesidades de los clientes. Luego, pues, fue evolucionando hasta que salió el marketing holístico, es decir, marketing 360 grados, donde tenemos, pues, el marketing interno, el marketing relacional, el marketing integrado. Y el concepto social de marketing. El marketing interno dijimos que era el que empezaba dentro de la empresa. De ahí el marketing relacional, que tenía que ver con relaciones a largo plazo con los clientes, también conocida en la parte, pues en su momento, pues como la venta relacional, es decir, estrechar esa relación empresa-cliente, que va más allá de que nosotros vamos a atender a nuestros clientes, sino que decimos, ok, ya no solo son nuestros clientes, son nuestros asociados. Son nuestros socios comerciales y ya la cosa cambia, ¿verdad? Porque nos interesa más a largo plazo. Inclusive, fíjese que hay hasta negociaciones bien interesantes que se pueden lograr. En mi carrera de ventas, hace muchos años yo estuve trabajando en una empresa de consumo masivo y el tipo de negociación que se realizaban ahí iba un poquito más allá de el típico descuento, bonificación, etcétera.
sino que ya íbamos, qué es lo que quería el cliente y veíamos si la empresa se lo podía dar. ¿Sí? Hay empresas que de repente cuando hay partidos, la empresa tiene el palco ahí, ¿verdad? Entonces le dice, ¿quiere ir? Ah, entonces, como es gratificación a lo que nos ha comprado, pues vaya a ver el partido ahí en el palco, ¿verdad? Cosas de ese estilo, ¿verdad? También está el marketing integrado. El marketing integrado, pues dijimos, donde se integra pues todo lo que es la comunicación omnicanal, lo que es el canal de distribución, los productos, servicios, enfoque, el posicionamiento, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Y lo último era el concepto social de marketing, ¿verdad? Que dijimos que es la empresa pues preocupándose por lo que está alrededor de la empresa, ¿verdad? La sociedad, etcétera, ¿verdad? Y de ahí vimos pues las etapas o la evolución del marketing, el marketing 1.0, el 2.0, el 3.0 y el 4.0 que estamos ahorita. Y vimos rapidito lo que son las 4P del marketing. Yo al inicio expliqué que hay muchos autores que de las 4P pues sacaron otras P adicionales alrededor de, hay autores que dicen que son 5, otros que son 7, otros que son 8, pero esas P adicionales salen básicamente de estas 4 originales, ¿sí? De ahí salen las otras. Y para hacer lo que es el curso más práctico, no tan complicado, mejor decidimos irnos a la base, ¿verdad? Al inicio de todo, que son las 4P originales, para no complicarnos mucho la existencia. Porque les voy a comentar, este mundo del marketing es tan extenso, pero tan extenso, híjole, no termina. De hecho, pues, por eso es que hay carreras de marketing, ¿verdad? Porque es demasiado lo que hay. Podríamos hablar de un montón de cosas que no se tocan acá, como por ejemplo análisis del consumidor, estrategias adicionales que no se ven acá. O sea, son cosas muy extensas, ¿verdad? Pero aquí tratamos de darle lo más importante, el consomé de todo, para que usted tenga una noción de qué es marketing y qué estrategias puede utilizar en su campaña de marketing digital. Porque dijimos que uno de los problemas que hay hoy en día con las agencias de marketing es que sí conocen la parte técnica, es decir, le pueden montar una campaña fabulosa, un arte buenísimo, posiblemente una buena segmentación, pero desconocen la parte del marketing. ¿Sí? Desconocen esa parte. Entonces yo me he topado con clientes que de repente dicen, ok, queremos lanzar esta campaña. Entonces hacemos un análisis del marketing, hacemos un diagnóstico y dijimos, ok, está bien, podemos lanzarla, pero tiene que corregir esto en su marketing, porque si no, no va a funcionar como usted quiere que funcione, ¿verdad? Entonces hemos hecho ese tipo de correcciones con nuestros clientes para que tengan mejores resultados, no solamente en la parte digital, sino en la parte análoga, digámoslo así, en la parte normal. Por eso es importante que estamos viendo esta parte de marketing para que ustedes tengan ese conocimiento, para que al momento de implementar una campaña sepan la parte estratégica, ¿sí? La parte estratégica. Esa es la idea de este curso, que ustedes conozcan la parte estratégica, por dónde irse, ¿verdad? Por dónde no irse, ¿sí? Porque hay errores que se cometen, especialmente yo he visto inclusive empresas grandes que cometen errores. Errores garrafales, ¿verdad? Que cuestan miles de dólares. Pero bueno, vamos a ir mediante, vayamos pasando el curso contando unos cuantos casos, cierta experiencia y todo, ¿verdad? Arrancamos pues con las 4P, ¿verdad? Y empecemos con el P de producto. Hablamos sobre lo que es la gama de productos que tiene que ver con la amplitud y profundidad. Cuando estamos hablando de amplitud, es decir, cuántos productos tengo. Y la profundidad es, de repente, cuántas presentaciones de cada producto. ¿Sí? Por ejemplo, hay empresas que tienen diferentes, hablando de cosméticos, diferentes marcas de champús. Por ejemplo, Procter & Gamble es una. ¿Cuál es la otra? Procter & Gamble. Unilever también es otra. Ellos tienen el Rinso, el Sedex y un par de marcas más. Son detergentes. Eso es lo que es amplitud. Y ya la profundidad es que de repente tienen 4 onzas, 8 onzas, 12 onzas, un galón, etcétera. Eso es la profundidad, amplitud y profundidad.
También hablamos sobre la calidad, que la calidad es diseñada dependiendo, bueno, como decimos en venta, ¿verdad? Dependiendo el sapo, la pedrada. Dependiendo a qué mercado voy, eso es lo que yo voy a diseñar, ¿sí? Porque no todos los mercados me van a aceptar los diferentes niveles de calidad que yo pueda sacar de un producto o servicio, ¿sí? Hay unos que necesitan algo más básico y por ende, pues no van a pagar mucho. Hay gente que no, que necesitan algo un poquito más allá, entonces están dispuestos a pagar más. Sí, dependiendo del mercado, así es el producto. Dependiendo del sapo, la pedrada, ¿verdad? No se les olvide. ¿Ok? De ahí, pues estábamos hablando de la marca, que tiene que ver con el producto, la marca. Producto o servicio, ¿verdad? Estamos hablando de las dos cosas. Cuando hablamos de producto, también nos referimos a servicios. ¿Ok? Hablando del posicionamiento. ¿Qué es posicionamiento? De repente uno dice, ah, el posicionamiento es la posición que tiene el producto en la góndola, ¿verdad? El supermercado, por decir algo. No. Posicionamiento es la idea o concepto que yo quiero desarrollar en la mente de mi consumidor, de mi cliente. ¿Qué idea quiero que tenga el cliente sobre mi producto o servicio? Ese es posicionamiento. Y eso se hace a través de estrategias de branding, ¿sí? Ya vamos a hablar sobre qué es eso. Y como consecuencia del posicionamiento, yo tengo lo que se le conoce como brand equity, es decir, valor de marca. Y lo vamos a ir desarrollando a mediados. A mediados pasa la clase, permítame. Bueno, veamos. Permítanme, chicos. Ok, sigamos. Bueno, de ahí hablamos sobre también parte del producto, pues diseño del envase. Y aquí el diseño del envase tiene que ver básicamente con, número uno, a qué mercado voy. Número dos, qué tipo de producto es. Porque dependiendo del tipo de producto, así van a ser los colores que yo voy a utilizar. ¿Sí? Por eso está la psicología de los colores. Por ejemplo, el color dorado, el color negro, el color morado, van para aquellos bienes un poquito más suntuarios. El plateado también. El color, por ejemplo, un rojo, que significa acción. El color, ¿cómo se llama? El blanco, pues que significa pureza. Hay algunos colores que se van, como por ejemplo, en cuestiones de comida, como por ejemplo los colores anaranjados. Sí, se usa mucho la comida, el anaranjado. El amarillo, pues, para aquellos productos que evocan felicidad, por decir algo. Y así sucesivamente. Podemos nosotros utilizar colores de acuerdo al posicionamiento que yo quiera lograr. Vamos a ver. Vamos a ver, por otro lado, eso en relación al color, que dependiendo qué tipo de producto es, a qué mercado voy, ¿sí? Y tiene que ver el envase, tiene que ver mucho con el posicionamiento que yo quiero lograr, ¿sí? Si es un mercado bastante suntuario, es decir, exclusivo, entonces tiene que ser un envase más exclusivo, ¿verdad? Etcétera. También mucho, mucho cuidado con la competencia. Aquí tengo que ver la competencia. ¿Qué me conviene más? ¿Sí? Porque le voy a contar. Si de repente yo hago un envase o colores muy parecido a la competencia, ¿qué va a suceder? A ver, pregunto. ¿Quién me responde? ¿Qué pasaría? El Chicos, cliente se chicos. va a confundir. Exacto, la gente se va a confundir. A no ser que mi estrategia de marketing sea que la idea central es que se confundan, porque yo voy a ocupar la estrategia del seguidor y voy a
ocupar, voy a ocupar aquella estrategia de producto parásito, entonces sí necesito que se parezca. ¿Ok? Hay un producto aquí en El Salvador bien interesante que hizo eso. Exacto, Fática, nos van a confundir. Y de eso se trata. La idea es que se confunda. ¿Sí? Si yo tengo esa estrategia, ¿sí? Hay una marca de ¿cómo se llama? De café que hizo esa estrategia, que fue Coex Café. Si ustedes se recuerdan, al inicio el empaque era igualito al de Cos Café. O sea, los colores y todo era igualito. ¿Sí? Y ellos lo que querían es crear que la gente se confundiera. O sea, en vez de agarrar Cos Café, agarraran Coex Café. ¿Sí? Y esa fue la estrategia que utilizaron. Al inicio fue como un producto parásito. Y mucha gente, y yo me incluyo, que muchas veces me confundí. Y al momento de querer agarrar un café de Cos Café, agarré Coex Café. Y lo peor que estaban a la par. Le convenía que estuviera a la par, porque esa era la estrategia. Dice René, como muchos productos chinos, sí, cabal, que se copia todo de una marca específica. Exacto. A eso se le conoce como estrategia de marca parásito. De eso se trata, que la gente se confunda. Sí. Entonces, si mi estrategia es esa, perfectamente tiene que parecerse a mi competidor que yo quiero que se confunda. Sí. Pero si mi estrategia es de diferenciación, la cosa cambia. Entonces, ahí sí no. Cuidadito, ¿verdad? Que se vayan a parecer. La muerte si se parecen, ¿verdad? Entonces, pero fue bien interesante la estrategia que ocupó Coex Café. ¿Y qué sucedió después? Cuando ya agarraron un buen participación de mercado, una buena participación, una buena pedazo del pastel, ¿qué hicieron? Cambiaron el envase. Cambiaron los colores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lograron un mercado, ya la gente compraba, ya sabía la gente que, ah, oh, ok, se parecen. No me voy a confundir, hoy sí ya quiero esta marca y todo. Pasaron mucho tiempo así y de repente, cha, lanzaron la nueva presentación. ¿Sí? Así que fue una estrategia de marketing bien interesante. Se ahorraron un montón en publicidad. Ok. Vamos a ver. Características del producto tienen que ver mucho a qué es lo que voy a satisfacer, qué necesidades voy a satisfacer, qué beneficios le voy a dar. Y cuando hablamos de beneficios, hablamos de aportar valor. ¿Qué valor le voy a dar a mi cliente? ¿Ok? Y hablamos un poquito sobre también los beneficios que buscan los clientes, que son económicos, funcionales y psicológicos. Y los recursos que tienes que gastar, que son pues monetario, tiempo y esfuerzo. Y las objeciones en venta salen de esas dos. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de objeciones? Porque cuando creamos el buyer persona, que es un perfil semificticio de un comprador, entre comillas, tenemos que ver qué objeciones podría poner para en la publicidad poderla contestar. Si ¿Sí? Nos adelantamos a esas objeciones, ¿ok? Por eso es que estamos viendo este tema. Pero sí lo vimos el día de ayer, eso lo estamos repasando, ¿verdad? ¿Qué son las objeciones? Las objeciones son aquellas razones por el cual el cliente te va a decir, mira, sí me gusta, sí me interesa, pero no te lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque lo siento muy caro, porque me tarda mucho tiempo en llegar el producto, porque me cuesta mucho abrir la tapadera, cualquier cosa, ¿verdad? Que el cliente pueda poner para no comprar el producto. Ahora bien, en relación a productos hay tres niveles de producto. ¿Sí? Está el centro de producto, que es decir, el porqué del producto. Acordémonos que los productos se venden porque satisfacen una necesidad. Es decir, la gente no compra el producto solo porque está bonito y porque lo quiero comprar. No. La gente lo compra porque qué es lo que va a hacer el producto por ellos. Como pusimos el ejemplo de ¿cómo se llama? El taladro. La gente compra el taladro no porque no creo que quiera comprar taladros, sino porque quiere hacer un hoyo en la pared de una manera rápida. Sí, porque la otra manera es hacerle un hoyo en la pared con un clavito y un cincel, ¿va? Pero ¿cuánto me va a tardar? Va a tardar un montón. En cambio, con un taladro, pues se hace rápido.
Entonces la gente compra el taladro para hacer el hoyo, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con los demás productos. O sea, el cliente compra mi producto o servicio por lo que va a ser el producto o servicio por el cliente, ¿sí? Por ejemplo, yo compré estos lentes, no para que me vea bien, sino porque, aparte de eso, ¿verdad? Uno ve eso, ¿verdad? Sino para ver bien, ver mejor, ¿sí? Entonces uno compra, en mi caso, pues compré los lentes. ¿Por qué? Por una funcionalidad, que sería, pues, ver bien, aparte de verse bien, ¿verdad? Entonces, esos son los beneficios, es decir, el centro, el corazón del producto o servicio. De ahí sigue el producto real, es decir, lo tangible, que sería el envase, las cualidades del producto, la estética, la calidad, la marca, etcétera, ¿verdad? Todo lo que el cliente puede tocar, inclusive dentro de los servicios, hay cosas que los clientes pueden tocar, como por ejemplo una hoja de cotización, un brochure, etcétera, ¿verdad? Hay siempre una parte tangible en la parte de los servicios, es menos que el producto, pero siempre hay una parte como tangible. Y luego está el producto aumentado, es decir, todo lo que viene con la compra del producto, por ejemplo, instalación, si yo doy instalación o no instalación, dependiendo de lo que venda, el servicio después de la venta, que es algo muy importante, si doy o no doy crédito, cuánto tiempo voy a dar crédito, cuántos pagos voy a dar, la entrega, ¿sí? Si yo voy a pagar contra entrega, o si tengo que pagar primero, me lo entregan después, la garantía, cuánto tiempo voy a dar de garantía, si hay o no hay garantía, etcétera. Todo eso sucede. De ahí viene lo que es el ciclo de vida del producto, y aquí es algo bien interesante, ¿sí? El ciclo de vida del producto es parecido, pues, a los seres humanos, que nacen, crecen, reproducen y se mueren, ¿verdad? Ah, pues lo mismo pasa con los productos. Sí, tienen un ciclo de vida. Está la parte introductoria, está el crecimiento, está la madurez y por último el declive y después desapareció el producto. Ahora bien, es bien interesante porque si nosotros sabemos innovar de acuerdo al tiempo, el producto puede mantenerse en la etapa de madurez por muchos años. Largo tiempo, como por ejemplo la Coca-Cola. Dicho sea de paso, la Coca-Cola es la marca más reconocida a nivel mundial. No es McDonald's ni Facebook, es la Coca-Cola. ¿Sí? Es la marca más reconocida a nivel mundial. Entonces, la Coca-Cola tiene más de 100 años, si no me equivoco. ¿Y qué ha pasado? Pues han sabido innovar de acuerdo a cómo ha pasado el tiempo. Y ahorita, pues yo creo que es el refresco de cola número uno. Competencia cercana a la Pepsi. ¿Sí? Pero eso es lo que ha sucedido durante todos estos años, ¿verdad? Han sabido renovarse. Hay marcas que no se han sabido renovar, ¿sí? No se supieron adaptar a esos cambios, como por ejemplo Blockbuster. ¿Quién alquiló alguna vez película en Blockbuster? A ver. ¿Alguien alquiló alguna vez película en Blockbuster? Ok, perfecto. Excelente, yo también alquilé en Blockbuster. ¿Y qué sucedió con Blockbuster? Desapareció. ¿Por qué? No se supieron innovar a tiempo. Ok, René, excelente. No sé si René quería decir algo o solo levantó la mano. ¿No? Ok. Vamos a ver, entonces, Kodak. ¿Quién se recuerda de las cámaras, los rollos, donde tomábamos fotos y los íbamos a revelar? ¿Ah? ¿Qué sucedió? Pues Kodak prácticamente desapareció. Y la única manera donde yo veo Kodak es cuando pasan las películas, ¿verdad? Y cuando pasan las letras, así, mira, al final dice Kodak, ¿verdad? Me imagino que quizás es la cámara con que graba la película, no sé, a saber, ¿verdad? Ni idea. Pero es el único lugar donde veo que aparece Kodak. De ahí para allá, ya desapareció. Se lo comió Actualmente, la perdón, innovación, así es, se lo comió la innovación. perdón, actualmente se están tratando de actualizar con teléfonos. Ah, no, hombre, están Sí, hay tratando de. teléfonos Kodak que traen una mejoría en sus cámaras. Muy interesante, interesante. Vamos a ver, Glendy, díganos. Sí, buenas noches. Buenas No noches. sé si me escuchan. Con respecto a la marca de Kodak, ¿verdad? Estábamos mencionándola. Ellos también se han especializado más que todo en el área de computadoras. Okay. No solamente, como decía el compañero, en teléfonos, pero también
tienen computadoras y creo que se han especializado en las cámaras digitales. Ok, perfecto, sí. Han tenido que hacer eso, si no desaparecen totalmente el mercado. Pero, ¿cuánto tiempo les tardó reaccionar? Mucho tiempo. ¿Sí? No supieron reaccionar a tiempo con los cambios del mercado. Eso sucede mucho con productos tecnológicos, ¿verdad? Eso pasa bastante. ¿Qué pasó con Nokia? Después de ser el número uno, de repente fue así desbancado, no supieron reaccionar a tiempo. Sí, y de hecho estaba estudiando un poco de la historia de Nokia y algo bien interesante es que antes que saliera el iPhone, un empleado de Nokia desarrolló esa tecnología y mostró el prototipo. Igualito al iPhone, sin saber que después, un par de años después, iba a salir Steve Jobs con el iPhone. Pero él lo mostró en Nokia. ¿Y qué pasó con Nokia? No le hicieron caso. Y después cuando salió el iPhone y fue el gran boom. Pues ahí, ¿verdad? Intentaron hacer algunas cosas, pero como que no les funcionó. Motorola también fue otra historia, ¿verdad? Motorola, después creo yo que el BlackBerry, creo que fue uno de los, bueno, empezó con el StarTAC, el BlackBerry, bueno, Motorola fue uno de los primeros en sacar celulares, si no me equivoco, ¿verdad? Sony Ericsson también. Sony Ericsson, eso fue interesante porque fue una unión de dos compañías. Exacto. Así es, Fátima, en productos tecnológicos se ve mucho eso. La innovación tiene que ir rápido, el cambio, ¿verdad? Rápido el cambio. Ahora bien, también hay productos que yo puedo programar su muerte, porque esa es la idea, ¿sí? Por ejemplo, los carros, las computadoras, todos los aparatos electrónicos tienen una vida útil. Es decir, yo sé que va a arruinarse en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque pues, yo voy a lanzar el nuevo modelo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya está programada su obsolescencia. ¿Ok? Si no, acuérdense los carros viejitos, ¿verdad? ¿Cuánto duraban? ¡Uf! Pues en una eternidad. Y todavía vemos algunos por ahí circulando, ¿verdad? ¿Sí? Cosa seria, pero de repente se dieron cuenta, no, duran demasiado, hagamos lo más corto. ¿Sí? Parte de estrategias de para que la gente compre más, ¿verdad? Así como Colgate Palmolive no hallaba cómo vender. Les voy a contar esa historia. Hace muchos años estaban en la sede central de Colgate Palmolive los directivos ejecutivos pensando cómo vender más. ¿Cómo aumentar la participación de mercado? ¿Cómo hacer para que su crema dental se vendiera más? Y en el caso de Colgate Palmolive es complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de millones de dólares, no miles, no millones de dólares en producto, ¿verdad? ¿Cómo hacer esa participación más grande? Y pues estaban en ese debate cuando de repente una persona que hacía la limpieza se acercó por ahí. Pero me voy a reconectar el micrófono, permítanme. El vecino tiene un chuchito por ahí, así que, bueno, como les estaba contando, pues de repente estaban discutiendo cómo hacían ellos para incrementar la participación de mercado, estrategia aquí, estrategia allá, y cuando de repente estaba por ahí la señora que hacía la limpieza, y levantó la mano, y vino el presidente y dijo, ¿qué? ¿Qué hable, verdad? ¿Qué idea tiene, va? Y le dije, bien sencillo, le dije, ajá, le dije, hágale el hoyo más grande a la pasta, le. Porque cuando la gente aprieta, va a echar más producto, lo va a gastar más rápido, van a vender más rápido el producto. Y así fue que hicieron, le hicieron el hoyito un poquito más grande y el producto se acababa más rápido, ¿verdad? Tenían que comprar más, ¿verdad? Interesantes, soluciones estratégicamente sencillas e interesantes. Pero bueno, y así hay un montón de historias como ese tipo. Pero bueno, entonces hay productos que se supieron adaptar. Por ejemplo, aquí tenemos una marca, yo creo que todas la conocen, ¿verdad? Si ustedes vean la evolución del empaque. Yo creo que si ustedes ven este primer empaque, que fue uno de los primeros, en el supermercado, yo creo que nadie lo compra. Sí, ¿verdad? Como que dice, qué raro. Todo como que si fuera de hace, uff, no sé, años 20 tal vez, ¿verdad? Entonces, este es un poquito más moderno, ¿verdad? Ya por los años 50, 60.
Y este fue el empaque de ahora. Entonces, esos son los productos que ha venido, a pesar de que ha surgido mucha competencia, pues uno de los líderes en el mercado. Han sabido mantenerse en la parte de madurez del producto. ¿Sí? Han sabido hacerlo. Dice, ah, se ve como la maseca. Sí, cabal, es cierto, se ve como la maseca. Ok. Vamos a ver, esto es el caso del producto. En el caso de los precios, hay estrategias de precio que lo vamos a ver más detenidamente más adelante. Y una de las preguntas que siempre hacen es decir, ok, ¿cómo hago yo para poner el precio? Especialmente los emprendedores que tienen un producto o tienen un servicio y no hayan qué precio ponerle. Y es muy común que de repente inicien con un precio bastante bajo, pero no es porque sea una estrategia de penetración en el mercado, sino que simplemente sienten que si cobran mucho no van a vender, o sienten hasta lástima por el cliente, que es decir, no me lo va a poder comprar porque no tiene dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, consejo para los emprendedores. Número uno, no se pongan en el bolsillo del cliente. Usted no sabe. ¿Sí? Número uno, no se ponga en el bolsillo del cliente. Segundo, ocupe estas tres parámetros para poder fijar precios, que son costos, mercado y competencia. Es decir, ¿cuánto me deja de utilidad? ¿Cuánto es mi costo? Número uno. Segundo, ¿el mercado a que voy sopesa el precio, sí o no? ¿Lo puede mantener, sí o no, el mercado a que voy? Y tercero, ¿cómo están los precios de la competencia? Si la competencia lo da más alto que como usted lo da, bueno, entonces perfectamente puede darle el mismo precio, un precio similar, un poquito abajo, un poquito arriba, dependiendo de los costos también, ¿sí? Entonces son tres variables que tienen que tener en cuenta, especialmente los emprendedores, para poder fijar el precio de un producto, o sea, hacer ese análisis, ese estudio, ¿ok? Y luego, pues tenemos estrategias también de precio, que tiene que ver con producto y precio, para poder entrar al mercado que lo vamos a desarrollar en las siguientes clases, ¿verdad? Y tenemos también estrategia o hablando de distribución, ¿va? Estamos producto, precio, y vamos con plaza. Cuando hablamos de plaza, hablamos de distribución de producto o lugar o punto de venta. Y aquí tenemos varios escenarios. El primero es una distribución a través de mayoristas, detallistas y supermercados. ¿Sí? Los mayoristas, tenemos tres tipos de mayoristas. Básicamente, el mayorista pequeño, que se le conoce también como premayoreo, es decir, es un comerciante que compra un poquito más que un detallista, pero no tanto como un mayorista normal. Está como en medio, ¿verdad? Eso se le conoce como mayorista pequeño o premayoreo. Luego está el mayorista normal, ¿sí? El que compra por volumen. Y está el mayorista exclusivo. Es aquel que por lo general es el más grandote de todos, ¿verdad? Donde las marcas vienen y negocian, decir, ok, te voy a dar la exclusividad, solo vos lo vas a vender. Y vos te vas a dedicar a distribuir a todos los demás. Así como el caso de las empresas grandes como Unilever, Colgate Palmolive, Procter & Gamble, que hacen ese tipo de estrategias. Pero lo pueden hacer porque sus marcas son líderes en el mercado. Si usted no tiene una marca líder en el mercado, no le va a funcionar esa estrategia de mayoristas exclusivos. Tiene que tener una marca líder. De lo contrario, va a ocasionar más problemas que otra cosa. Sí, se van a empezar a pelear. Va a ser un desastre. ¿Ok? Entonces, de ahí están los detallistas, que son básicamente la venta al menudeo, empezando con la tienda de la esquina, ¿verdad? Es un detallista, las farmacias son detallistas, las tiendas de conveniencia son detallistas, etcétera, ¿verdad? Y los supermercados, porque tenemos el súper, el famoso mini súper, que en algunos pueblos, ¿verdad? Podemos encontrar ahí mini súper Juanita, ¿verdad? Y ahí vemos allá por Chalate, por lugares así, ¿verdad? Y está el supermercado normal, ¿verdad? El hipermercado. Entonces son tres categorías. También tenemos lo que es la venta directa. Es decir, cuando nos saltamos el canal de distribución y vendemos directamente a la compañía al consumidor final. Como por ejemplo, las ventas de catálogo como Avon, Lebel, Ésika, Sison, todas esas, ¿verdad? Son venta directa.
También los multiniveles son venta directa. ¿Ok? Que en los multiniveles, pues los más famosos están OmniLife, Amway, Herbalife, no sé, hay un montón más, ¿verdad? Entonces, y sale cada vez más, por cierto. De ahí vamos con las exportaciones. Es decir, ya la venta al exterior, ya no es aquí, sino que afuera, al exterior. Y tenemos pues la venta en línea. ¿Sí? La venta en línea, que la venta en línea se puede considerar también como venta directa. La única diferencia es que es en línea. Decir, la gente compra en línea y le despachamos el producto o lo viene a recoger, como sea el sistema. Entonces, básicamente son las formas de distribuir el producto. A través de canal de distribución, venta directa, exportaciones y venta en línea. ¿Okay? Y aquí tenemos un pequeño diagrama de todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, el primero es básicamente lo que es una venta directa, que es fabricante directamente al consumidor. O esto también podría ser una venta casi directa. Vamos a ver. Está en este caso, en el tercer caso, está una venta que hay un intermediario que es el mayorista, el fabricante le vende al mayorista. Y el mayorista podría llamarse también súper porque el supermercado tiene una cosa bien interesante. Compra como mayorista, pero vende como detallista. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien interesante del súper porque el súper te va a comprar por volúmenes, cantidades enormes. Se compra como mayorista, pero vende como detallista, ¿sí? En el caso de los supermercados. En el caso del mayorista, no. El mayorista compra por volumen y así también te puede vender, aunque también te puede vender al detalle. Si tú llegas a comprar, por ejemplo, te vas a la, ¿cómo se llama este lugar? Allá en el centro de San Salvador, a Gerardo Barrio, donde están todos los mayoristas. Si quieres comprar un jabón, te lo venden, ¿sí? ¿Verdad? Pero si quieres comprar una docena, te hacen precio especial. En el super no, compras una docena de jabones, te dan el mismo precio, ¿verdad? A no ser que haya una oferta, pero de lo contrario no. Entonces, está el fabricante, le vende al mayorista o supermercado o al minorista y después al consumidor. Y este es un agente, en este caso hay un agente intermediario que puede ser una reventa de algún producto hacia un mayorista y luego al consumidor. Y este de acá es cuando importamos el producto. Es decir, está el fabricante, puede ser en China, por decir algo, pero el fabricante chino me pide a mí un montón de, un montón de producto para poderme hacer precio, pero de repente puede haber algún mayorista, siempre en China, que me puede vender la cantidad que yo necesito. No necesariamente los 10 contenedores, ¿verdad? Puede ser medio contenedor, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo traer, ¿verdad? ¿Sabes quién hace mucho esto? Son las llantas. Sí, los importadores de llantas. Ellos le compran no directamente a la fábrica, sino que a un mayorista de origen y traen la llanta. Y luego aquí la pueden distribuir a los llanteros, ¿verdad? Entonces, así funciona, pues, los diferentes estilos o tipos de canales de distribución. Y por último está la última P, que es la P de promoción, la mezcla promocional, donde tenemos lo que son las promociones de ventas, tenemos el telemarketing o televentas, la publicidad, las relaciones públicas, la venta personal, es decir, aquí están los ejecutivos de venta, impulsadoras y todos los que tengan que ver con ventas, el merchandising y obviamente el marketing digital. Ahora bien, es bien interesante. Porque hay mucha gente que dice que marketing lo asocian mucho con ventas. Es decir, es lo mismo y no es lo mismo. La venta es parte del marketing. ¿Y dónde está la venta? Aquí, en la mezcla promocional, donde vemos donde dice venta personal. Allí es en la ubicación de las ventas. ¿Sí? No es lo mismo marketing que ventas. No, se parece, pero no es lo mismo. ¿Ok? Las ventas pertenecen al marketing. Es una parte del marketing.
Una pequeña parte, importante, claro que sí, pero pequeña parte. Porque ya vimos todo lo que conlleva, en una forma general, el marketing y la venta, ¿dónde está? ¿Ok? Cuando hablamos de promociones, hablamos de promociones. La característica de las promociones es que es por un tiempo limitado. ¿Sí? Llena de tal día a tal día. Esa es una promoción de ventas. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca la promoción de ventas? Bueno, puede buscar un montón de cosas. Puede buscar aumento de participación de mercado, deshacerse de inventario que le está quedando, de repente aumentar las ventas en ciertos meses. Por ejemplo, hay muchas empresas que ya por septiembre, octubre lanzan buenas promociones. ¿Por qué? Porque necesitan recoger para pagar los aguinaldos para diciembre, ¿sí? Un caso muy sonado que pues hicieron quebrar casi que a la empresa es el Mr. Donut, ¿verdad? Que sacaban su promoción de donas, creo que ya por septiembre, si no me equivoco, el 2x1. Pero ¿por qué lo hacían esa fecha? Porque necesitaban recoger para pagar los aguinaldos de las personas, la planilla. ¿Sí? Entonces muchas empresas sacan promociones en esa época. Quienes aprovechan mucho eso también son los que aprovechan el Viernes Negro o el Black Weekend, ¿verdad? Ya no es un día, sino que la semana completa y algunos el mes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque necesitan, sacan esas promociones porque igual necesitan hacer algo con ese dinero y prácticamente pues para pagar los aguinaldos en diciembre. Esa es una forma y etcétera, ¿verdad? O para poder pagar o sufragar los gastos de los pagos de los impuestos en enero, febrero, ¿verdad? Que cuando se presentan los impuestos, hay que pagar el pago a cuenta, impuestos sobre la renta y todo ese rollo, ¿verdad? Vamos a ver, preguntas. Preguntas, chicos. Pregunten, hoy es el momento de preguntar. Chicos, chicos. No, de momento todo claro. Una Todo claro. consulta. Ok, consulta, dígame. Merchandising, ¿cómo entra en la parte de promoción? Ah, ok, perfecto. Esa es una muy buena pregunta. El merchandising es el diseño de la presentación de la mercancía de los productos en los puntos de venta. ¿Sí? Eso es merchandising. Y el merchandising también tiene que ver mucho con el layout del punto de venta, es decir, la estructura interna del punto de venta. Eso tiene que ver con merchandising. Por ejemplo, vamos a ver aquí al. Vamos a ver acá. A la pizarra. Vamos a dibujar algo. Vamos a ver si nos sale el dibujo ahí más o menos. Pongamos que esta es la arquitectura interna. Uy, qué feo me salió. Espera. Vamos a hacer diferente. Ah, no. Ahí está. Mucho que mejor. Ok, aquí tenemos, sigámoslo así, el piso del supermercado. La salida. Tenemos la entrada. Por decir algo súper, ¿verdad? Es lo más común. No necesariamente tiene que ser súper, puede ser el salón de belleza. Puede ser cualquier local comercial. Claro que sí, dentro incluye material POP, que ya vamos a hablar sobre eso, ya que estamos hablando en materia de merchandising, ¿qué es material POP y qué significa POP? Algunos estamos hablando en chino, pero ya vamos a explicar bien. Entonces, el merchandising empieza con el layout dentro del punto de venta, que es el layout, es la arquitectura interna. Y algo bien interesante que se ha descubierto es que siempre cuando la entrada está de este lado, la gente hace este recorrido en una forma autómata. Se va hacia acá. Acá. Es decir, se va al contrario de las agujas del reloj. Observe el entrar al supermercado y todos van con la carretilla al mismo lugar y dan la vuelta en el mismo lugar. ¿Sí?
Obsérvelo y se va a dar cuenta de eso. Entonces, la gente del súper sabe esto. ¿Y qué es lo que hace? Entonces divide las zonas en lo que se le conoce como zona caliente y zona fría. ¿Cuál es la zona caliente? La zona caliente, y se le llama caliente porque tiene más posibilidades de venta. ¿Sí? Se le llama caliente a esta zona de acá. De esta raya hacia acá, es zona caliente. Y esta acá, y esto de acá, en la esquina del otro lado, es zona fría. ¿Qué significa zona fría? Que tiene menos posibilidades de venta porque está hasta el otro lado del edificio. ¿Sí? Y lo que está en esta raya es zona templada, es decir, que vende más o menos. ¿Qué es lo que hace el supermercado o el merchandising? El merchandising clasifica los productos en productos necesarios y productos deseados. ¿Sí? Los productos necesarios los coloca por esta zona de acá. Por eso es que usted ve que las carnes, los lácteos y todo eso los ponen allá. Al otro lado, uno tiene que recorrer todo el súper para llegar a los lácteos, ¿verdad? Para llegar a las carnes, ¿verdad? Sí, porque son productos de necesidad. En cambio, de repente pueden colocar por acá productos deseados. ¿Cuáles son los productos deseados? Cosméticos, por decir algo. Un producto que si no, una señorita no se compra un labial, no se va a morir, ¿verdad? Si no te compraste el champú, no te vas a morir, no te va a pasar nada, ¿sí? Pero si de repente te falta el papel higiénico, hay un problema, ¿verdad? Entonces, así es que colocan las diferentes secciones. Y esto es parte del merchandising, ¿sí? Ahora bien, está también el merchandising visual, que es decir, los tipos de presentación de merchandising que está dentro de la góndola, las puntas de góndola, las islas. Las islas son aquellas exhibiciones que están afuera de la exhibición normal. ¿Sí? Está también lo que son las pilas y las torres. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la torre es una exhibición de producto que va así hasta arriba. Y esa es una torre. Y la pila, pues, más o menos al nivel de la cintura. Hay algunos productos que se pueden utilizar en una exhibición de torres, como por ejemplo el papel higiénico. O sea, tú pones una torre de papel higiénico. Pasa un niño botando la torre, nadie se muere, ¿verdad? Pero si de repente haces una torre de vinos, ¿verdad? Por decir algo, es complicado. Entonces, por lo general, ese tipo de productos no hacen torres, hacen pilas. Es decir, una exhibición hasta como el nivel de la cintura aproximadamente, por el tipo de producto. Están también las presentaciones BRAC, que son presentaciones a granel. Como por ejemplo, ustedes se han visto que de repente en algún momento para las vacaciones ponen una piscina y un montón de productos ahí en medio, un solo relajo. Esa es una presentación BRAC, una presentación a granel. O de repente en diciembre que ponen las canastas navideñas así en el piso. Ah, pues también es presentación BRAC, ¿sí? Presentación a granel. ¿Ok? Entonces, pero para todo eso hay un estudio que se le conoce como merchandising de gestión, en donde se ve el estudio del mercado, la gestión del surtido, ¿sí? La gestión del espacio y la gestión en sí de la elaboración de materiales. Y ahí entra lo que es el material POP. ¿Qué significa POP? ¿Alguien sabe qué significa material POP? Chicos, ya que lo mencionaron por ahí. ¿Alguien sabe? Ah, ya lo están googleando, quizá. Bueno, se lo voy a decir. Significa point of purchase, o sea, punto de compra, punto de comercialización. Eso significa material POP. Lo voy a escribir. Es point of purchase. Punto de compra o punto de comercialización o punto de venta. Eso significa material POP. ¿Y qué es material POP? Estamos hablando de habladores, afiches y chispas. Esos son los tres principales: habladores, afiches y chispas. ¿Cuáles son los habladores? Los habladores son aquellas cosas que denotan un esfuerzo publicitario. No necesariamente tiene que ir una promoción, ni precios, ni nada. No, simplemente la imagen del producto, así bien bonito y todo, publicitario y todo, ¿verdad? Ese es un hablador. La chispa es distinto. La chispa sí. De repente
ponen precio especial, así en grande, oferta, ¿verdad? Esa es una chispa. Entonces son letreros así, un poquito grandecitos. Y los afiches son una especie de pósters, así como pósters, donde puede perfectamente ir algún tipo de promoción o etcétera, ¿verdad? Esos son los afiches. Ese material POP tiene que ver con esas tres cosas. ¿Ok? Ya que por ahí alguien lo mencionó. Ok, entonces sí, miren, el mundo del merchandising es, híjole, muy, muy interesante, la verdad, muy interesante. Ahí en el merchandising tiene que ver mucho en sí la exposición del producto en el punto de venta, porque, por ejemplo, independientemente sea súper o no sea supermercado, porque yo puedo venderle a farmacias, puedo venderle a tiendas de conveniencia, a mayoristas, etcétera, tiendas, etcétera. Están, por ejemplo, los exhibidores o las góndolas. Supongamos que esta es una góndola. Entonces, existe lo que es la temperatura de la góndola, es decir, dónde se va a vender más y dónde se va a vender menos. Dónde se va a vender más es en esta zona de acá. ¿Sí? Digámoslo a lo que está a la altura de mis ojos. Eso se le conoce como zona caliente. ¿Okay? Es donde más se va a vender porque está a la altura de los ojos. Si yo tengo que alcanzar el producto con mi mano, ya sea hacia arriba o hacia abajo, sin agacharme, es zona templada. ¿Okay? Es decir, que la posibilidad de vender el producto es término medio. Pero si yo me tengo que empinar o me tengo que agachar, la cosa cambia. Entonces es una zona fría. Y dentro de lo que es una góndola, por decir algo, esto de acá, mientras más a la esquina, es más frío. ¿Sí? Mientras más a la esquina, es más frío. Es decir, la posibilidad de ventas es mucho más pequeña. Para aquellos que tienen productos que lo exhiben, traten de que, por ejemplo, en la farmacia o en el punto de venta donde lo pongan, pues que esté aquí en medio, ¿verdad? Aquí tiene que estar, ¿verdad? Su producto. También es muy importante a la par de quién estoy. Arriba de quién estoy, abajo de quién estoy. Eso es bien importante cuando estábamos hablando de los empaques. Ahí es muy importante ver ese punto. Si estoy a la par de quién, ¿verdad? Si me conviene o no. Si mi estrategia es de diferenciación, entonces tengo que estar a la par de alguien o de algún producto que haya una, ¿cómo se diría? Me escapaba el nombre, una no, notoriedad, pero ay, se me ha ido el nombre. Cuando combinamos colores de distintos colores, ¿cómo que se le conoce? ¿Cómo que se le llama eso? Por ejemplo, cuando combino el negro con el blanco. Bueno, no sé si me voy a entender. Sí, que de repente resalte, ¿verdad? Resalte. Algo muy importante sobre merchandising, ya que estamos hablando de él, es que el merchandising está diseñado para generar compra por impulso. Ese es el objetivo principal. Por esa razón, usted cuando entra al súper, lleva un montón de cosas que no pensaba llevar. ¿Por qué? Gracias al merchandising. ¿Por qué? Porque el merchandising, el objetivo principal es generar compra por impulso. ¿Sí? Una consulta. Dígame. Hablando de lo mismo que hay de los degustadores Ah, en ok. el súper. Eso está bien interesante. Las degustaciones. Que de repente está con una bandejita y uno agarra. Esa es una estrategia no solamente para incrementar la venta por probar el producto, sino es una estrategia psicológica. Que por cierto, tiene que ver mucho con ventas. Que usted, alguien que esté vendiendo, que esté en el mundo de las ventas, esa estrategia le puede funcionar poderosamente y es dar un pequeño regalo. Cuando usted da un pequeño regalo, usted genera un compromiso interno dentro de la persona. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que comprar porque probamos esa degustación y nos quedó aquello que puchica, qué mala onda, le voy a comprar aunque sea esto? A ver, ¿a cuánto les pasó? Yo creo que todo nos pasó más de alguna vez, ¿verdad? Esa es la idea. Esa es la idea. Generar ese compromiso interno dentro de la persona. Entonces, cuando uno está trabajando en ventas,
usted puede llegar a hacer eso. Mire, yo tuve una vendedora, estuve trabajando, estuve gerenciando una empresa de ¿cómo se llama? De logística. Y hubo una vendedora que teníamos que a puro pan dulce vendía. Llegaba y decía, mire, venga para acá con el cafecito con pan, que no sé qué. Y llegaba con pan. ¿Qué es lo que hacía? Generaba esa, primero generaba confianza. Y segundo, generaba esa sensación. Porque si tú trabajas en ventas y tú quieres generar como ese compromiso en el prospecto, regálale algo. Sí, por eso es que a veces también regalan promocionales. Sí, regálale algo. Pero eso sí, ojo con esto. Tiene que ser sencillo y de tu parte, no de parte del negocio ni de parte de la empresa. ¿Por qué razón de mi parte? Si yo vengo y digo, mire, le manda a la empresa, pues voy a caer mal. ¿Por qué voy a caer mal? Pues lo primero que van a decir es que hay gente más tacaña. Tamaña empresa y lo más que me viene a regalar. Pero si es de parte suya, la cosa cambia. La cosa cambia. Conocí otro vendedor que a puro piezas del Don Pollo vendía también. ¿Verdad? Mira, aquí le traje una piececita. Y así vendía. ¿Por qué? Porque generaba esa sensación. Entonces, y tiene que ser algo que no sea caro. Algo que sea sencillo. ¿Por qué razón? Porque si tú comienzas a regalar cosas un poquito más caras, la gente va a sentir que las quieres comprar. Y no es esa la idea, ¿verdad? Sino que le voy a contar el caso que me pasó con un vendedor hace muchos años. Dice Miriam, relaciones humanas para romper el hielo, sí, y le voy a contar lo que me pasó. Yo estaba como supervisor de ventas en la empresa, siempre distribución, y recursos humanos me mandó, no sé por qué, a un tipo que no sé, nada que ver, ¿verdad? Y yo no hallaba qué hacer porque las ventas se vinieron a pique, ¿verdad? Nadie compraba porque nadie lo atendía. Si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar mayoristas allí en el centro, son cosas serias. Esa gente es cosa seria. Entonces, pues al tipo lo ignoraban. Porque también la persona, pues no tenía como ese tipo de personalidad, esa chispa que se necesitaba para tratar ese tipo de clientes. Entonces, totalmente ignorado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacíamos? Y yo no podía estar las 24 horas con él, ¿verdad? Tenía que ver los otros canales de distribución. Dice, ahora entiendo los dulces de cierto laboratorio. Yo criticando a los de tacaños. Ok, Glendy, excelente. Vaya, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la estrategia que utilicé? Yo le dije, mira, cómprate una bolsa de dulces. Cada vez que llegues, te atiendan o no te atiendan, le regalas un dulce. Entonces, al principio me protestó, ¿verdad? ¿Cómo iba él iba a comprar eso? Bueno, la cuestión es que así lo hizo. Para no cansarle, igual siempre lo ignoraban, pero se le acabaron la bolsa de dulces. Y en una de esas, cuando llegó donde el mayorista, y como ya se le habían acabado los dulces, ya no le dio nada. Y se iba de regreso. Y viene el mayorista y le dice, ¡Ey, mira! ¿Y mi dulce a vos qué pasó? Le dice. Y así fue que logramos entrar a pura bolsa de dulces. ¿Verdad? Así fue que se logró, ¿verdad? Interesante. Interesante esa estrategia de la degustación. Es muy poderosa, funciona, se las recomiendo. ¿Ok? Entonces, básicamente hemos dado una clase rapidita de merchandising. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para los que no sabían qué era merchandising, pues ya saben qué es. Sí, son la presentación estratégica en los puntos de venta. Y la idea, pues, es compra por impulso. ¿Ok? De ahí quiero ver, yo creo que todo lo demás está un poquito más claro, ¿verdad? Se entiende más las promociones de venta, el telemarketing, que venta por teléfono, lo que es la publicidad, pues ya todo el mundo lo sabe que es relaciones públicas. Las relaciones públicas son exclusivamente solo para empresas. ¿Sí? Los humanos no tienen relaciones públicas, los que tenemos los humanos son relaciones humanas. ¿Sí? Hago esta aclaración porque muchas veces, a veces, no sé si todavía los seguirán haciendo, pero hace muchos años las reclutadoras o las empresas que tenían, ponían en los perfiles de los candidatos que tengan buenas relaciones públicas, y eso era un gran error, porque las relaciones públicas solo son para las empresas. Tendría que haber dicho que tenga buenas relaciones humanas, es decir, que cayera bien, que pudiera conectarse con la gente, es lo que querían decir, ¿verdad? Las relaciones públicas es dar una buena imagen ante los públicos de la empresa, ante los públicos de la organización, ¿ok?
Esas son las relaciones públicas y solo son netamente para organizaciones, no son para personas. La venta personal, que ya lo sabemos, que es el merchandising que acabamos de decir, y el marketing digital, pues es lo que estamos viendo en este curso. Así que, ¿preguntas? ¿Hay o no hay preguntas? ¿Todo claro como en la horchata? Ok, perfecto. Ya para terminar la parte de merchandising, el merchandising requiere mucha creatividad, bastante creatividad. Como por ejemplo, voy a ver si puedo cargar una presentación rapidito, solo un minutito. Veamos si la tengo por acá, donde hay algunas. Se requiere bastante creatividad para lo que es el merchandising. Hay cosas bien interesantes que uno ve y se mata la risa, ¿vale? Y llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Vamos a ver si carga esto. Ahí está cargando. Veamos. Interesante porque este material no estaba diseñado para darle. Pero lo estamos viendo. No les va a servir para aquellos que tengan productos y quieran distribuirlo. Muy crucial esta parte de merchandising, que ustedes la sepan manejar. O para aquellos que tengan una idea más adelante de distribuir algún tipo de producto también. Vamos a ver. Merchandising, ¿dónde está? Aquí está. Por ejemplo, acá, miren, esto está bien interesante. Eso es merchandising. Vamos a ver, gracias. ¿Es conocimiento adicional? Sí, claro, es algo adicional. Miren este. Este está bien interesante también, ¿ves? El chuchito saliendo. Y este otro también, ¿ves? Todo esto es merchandising. Esto ni se diga. Ahí el Superman. Y esto, ¿eh? Esto me mató de la risa cuando lo vi. Muy bueno. Esto también, ¿ves? Acá tenemos también esto, es merchandising. Veamos este. Imagínense un carro aquí en el escaparate. Qué interesante. Esto se ve mucho en Simán, ¿verdad? Ese tipo de cosas. O en tiendas así de departamentos. O rótulos. Estos son material POP. El material POP. Estos son afiches. Estos son chispas. Igual que esta es una chispa. Bien. Y esto ya colocado, ¿verdad? Así no se nota que le dimos capacitación a Petacone. Sí, la semana pasada estuvimos ahí con las chicas impulsadoras, capacitándolos sobre merchandising, por cierto. Bueno, básicamente. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Cerramos acá. ¿Nada? Ok, excelente, chicos. Nos vemos el día de mañana, primero Dios. Continuamos con la parte de marketing. Se va a poner cada vez más interesante, así que pongamos mucha atención y que Dios me los bendiga. Pasen feliz noche. Buenas Gracias, noches. igualmente. Buenas noches, Buenas muchas noches a gracias. todos.